Tras la pandemia a nivel nacional, la Alcaldía de Santa Rosa de Lima ha tomado la iniciativa de colocar arcos desinfectantes en las entradas principales para evitar el contagio del virus en el municipio. Un lugar que es muy visitado, pues un lugar de comercio donde todas las personas vienen acá pues, a, a hacer sus compras para llevar a sus municipios. Eh, es algo pues, que no podemos evitar, ¿verdad? el ingreso de personas acá al municipio, pero sí podemos trabajar lo que es en la prevención y eso es lo que estamos haciendo. Día a día se trabaja para continuar con las medidas realizadas por Protección Civil Municipal en el reordenamiento de personas en los sectores muy transitados. Estamos trabajando en eso, primeramente, Dios que sí se pueda. Estamos, como te digo, paso a paso buscando a solucionar los problemas, ¿verdad? Y de evitar, pues, el, 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 eh, el contagio acá en nuestro municipio. Así es que desde hace muchos días estamos trabajando paso a paso y vamos a también tomar esas medidas, ¿verdad? Más que todo en las de entrada a los merc al mercado. Y en algunos otros lugares que, que se requiera, así es de que vamos a luchar por, por trabajar en eso también. Además, el líquido que se pretende suministrar en la desinfección será de las mejores condiciones para erradicar el virus. Informó para el noticiero El Zamorano, crisia Rodríguez.